Hey banda, ¿cómo están? Les habla su amigo Leoncillo, bienvenidos a un capítulo más de este canal. En esta ocasión nos encontramos en la sección La Realidad de Fulano Pueblo. En esta ocasión nos encontramos en Creel. Aquí atrás tenemos la parroquia de Cristo Rey, muy emblemática, completamente emblemática en este lugar. Aquí hemos visto miles, cientos de fotos en donde todo esto aparece nevado y todo esto. La misión de esta sección es caminar por esos lugares que son tan fotogénicos y ver qué onda, a ver si es cierto que son así como en las fotografías. Así que vamos a darle. Así como ya lo comenté, pues ahí está la parroquia de Cristo Rey. Y este es el templo de Nuestra Señora de Lourdes. Ahí está. Vean, es muy bonito con las tomas del dron. Nos damos una idea del tamaño y del tipo de estructura que tiene. Así se ve, la neta, muy... muy agringado, ¿no? Muy del norte. Y aquí tenemos este que con esta, con este pico, con esta torre campanario, pues sí le da un toque bastante mormón a la construcción de este emblemático edificio, de esta emblemática parroquia que tenemos aquí. Pues es un templo con ese reloj, vean. Ya se siente aquí, ya que está oscureciendo y apenas son las 5 de la tarde. Y pues aquí tenemos chicas, ¿no?, de la región. Vean, ahí están. Parroquia de Cristo Rey. Misas martes a viernes, 7:30 a.m. hasta las 8:30 y así, ¿no? Ahí están. La puerta se ve antigua, está muy cerrado. Pero este lugar se cuenta desde hace cientos de años. Sus primeros pobladores fueron los Rarámuris o Tarahumaras. Y ya su historia más moderna, por así decirlo, trata sobre el ferrocarril. Es que el famoso Chepe tiene aquí una de sus estaciones. Y Creel es la puerta a lo que se le conoce como barranca de la Barranca del Cobre. Las barrancas, estas famosas barrancas que son hermosas, son espectaculares. Y este es el último destino que tenía, más bien el último punto, la última estación, era aquí en Creel. No se llamaba Creel, tenía otro nombre. Pero gracias a este señor que tenemos aquí, que es Enrique G. Creel, que fue un gobernador de Chihuahua, es porque es el motivo por el cual Creel se llama Creel. Pero antes realmente era una especie de ranchería utilizada por los Tarahumaras, nada más. Entonces todo el desarrollo moderno, por así decirlo, del lugar se basó en esta cuestión del tren, de los ferrocarriles, la estación, el Chepe. Y vean qué bonito está el kiosco. Y sí, podemos ver que sí, es muy fotogénico, aunque no hay nieve. Estamos frescos, eso sí, yo creo que estamos a unos 10 grados, 12 grados aproximadamente. Y ahora vamos a caminar por la calle principal de Creel, que es esta que tenemos aquí. Esta calle por la que estamos caminando es la calle Avenida Adolfo López Mateos. Y es donde están los comercios, los hoteles, los lugares para rentar ahí, los racers, las cuatrimotos, para ir a visitar. Pues ya sea el Valle de los Hongos, el Valle de las Ranas o el Valle de los Monjes. Vean, esta es la realidad. Así, sin filtros. Vean, hay pizza. Hay Pizza Menonita, Tiersen, La Sierra, Banco, Santander. Hay muchos hoteles de todo tipo, baratos, caros, de lujo. Vean los comercios como son. Aquí hay una especie de mercado, mercadito. Artesanías. Ahorita que vi el letrero ese que dice Pueblo Mágico, este lugar, Creel, es el primer pueblo mágico registrado en Chihuahua.
Así que también esto tiene krill, además de estos paisajes impresionantes. Vean cómo es la calle, es muy muy pintoresca. Pale, pale. Vean, ya se ve la Navidad aquí. Y apenas son las 5 de la tarde con 6 minutos. Y esto ya se está poniendo frío y también está oscureciendo. Estas son las calles, vean, ahí hay un hotel. Tiendas, locales, restaurantes. Hay de todo. Ya el invierno ya está pegando, vean ese arbolito ya no tiene hojas. Vamos a cruzar. Quinos. ¿Qué tal se ve Quinos? Aquí están los racers. Ah, qué bonito está Quinos. Novedades. Hotel, ahí está otro hotel. Los racers. Vean esto. Pura maderita. Vean. Restaurante Lupita. Aquí también tenemos, parece, renta de cuatrimotos, paseos. Ahí tenemos otro restaurante. Me recuerda una película, Secreto en la Montaña, Arte, Tierra, Amor y Cultura. Allá también tenemos, vean, artesanías premium, playeras quechuas, dice ahí. Y ese es el Parador Restaurante. Otra tienda de artesanías, La Bonita. Y ya empiezan las decoraciones navideñas. Ahí está el reloj, para que vean que no miento. 5:20. Está bajando una especie de neblina, vean. Y este es el problema de pizzas a la leña, ¿no? Pones pizzas a la leña en una cabaña y pues de repente puede que no sea tan buena idea. Vamos a asomarnos ahí. Algo bien peculiar que tiene krill, además de todo esto que ya les platiqué, es que tiene un olor como a pino. Así, a pino todo. Aquí huele más. Vean, vamos a ver qué tal. Uf. Se quemó. Mala suerte. Vean. Ahí está. Y es que toda la estructura, como ven, es de madera. Entonces, esto debía arder con ganas. Vean. Vidrios rotos. Ya ven, cuando hay un incendio, explotan los cristales. Vean cómo está aquí. Wow. Vean. Caray. Era una zapatería. Era una tienda de zapatos o zapatería. Hasta acá pegó, vean, el daño estructural. Hasta estos locales que están aquí, o sea, no se cayeron por completo, como este de acá. Pero aquí sí, pues ya no se pudo operar. Y bueno, banda, pues esta es la realidad de este pueblo mágico llamado krill, el primer pueblo mágico de Chihuahua. Excelencia por los ferrocarriles, por lugares mágicos naturales. Y bueno, pues ya nada, yo espero que se hayan informado, espero que se hayan divertido. Yo soy su amigo Leoncillo, suscríbanse al canal que es completamente gratis. Cambio fuera.